Bien, y ahora seguimos en Indonesia, donde barcos de la Marina buscan intensamente en las últimas horas el submarino que le contábamos ayer, que desapareció con 53 personas a bordo durante un ejercicio de entrenamiento cerca de la turística isla de Bali. La Armada está en el lugar donde se perdió el contacto 40 minutos después que recibiera una autorización para sumergirse a 700 metros de profundidad. El tema acá es que se trata de una operación extremadamente compleja, ya que las autoridades reportaron una mancha de aceite y también olor a combustible diésel cerca de donde había comenzado su última inmersión, a 96 kilómetros al norte de Bali. De hecho, son 5 los barcos de la Marina y también un helicóptero los que están participando en este mega operativo, en esta mega búsqueda, mientras que un buque de prospecciones oceanográficas con equipos de detección submarina iba también camino a este lugar para ayudar con las labores de búsqueda. El tema es que el tiempo obviamente está jugando en contra en esta operación, porque el submarino tiene reservas, escuchen bien, reservas de oxígeno solamente para 72 horas. Razón también por la que se espera que el sábado lleguen a la zona buques de rescate de Singapur y también de Malasia, también de Australia, Estados Unidos, Alemania, Francia, Rusia y también de la India, que han ofrecido su asistencia a ese país.